Buenos días, sean bienvenidos a nuestra clase de Inclulima, un programa creado para promover la actividad física y recreativa entre los estudiantes de los centros educativos básicos, regulares y especiales. De esta forma, buscamos ayudar a mejorar la salud mental, salud física de nuestra comunidad educativa. Si ya eres parte de Inclulima, te sugerimos que no te pierdas ninguna de nuestras clases y que empecemos de una vez. Ahora sí, todos listos. El día de hoy vamos a realizar un material educativo. Este material nos va a servir para nuestras siguientes clases. ¿Qué es lo que vamos a necesitar o cuáles son los materiales que vamos a necesitar? Súper simples y muy facilitos. Cartulina, una tijera, regla, pincel, témperas, nuestra pistola de silicona y hojas para poder realizar nuestro material. ¿Qué es lo que vamos a hacer primero? Chicos, lo que vamos a realizar hoy es un cono. Estos conos nos van a servir para nuestras clases de atletismo. Entonces, ¿qué es lo primero que voy a hacer? Con mi regla voy a medir un cuadrado, voy a medir un cuadradito de 30 por 30. Es la regla más grande que tenemos, ¿ok? De 30 por 30, medida exacta. Entonces, cada uno de mis cuadraditos va a tener 30 por 30. Este de aquí ya está medido, solamente lo voy a cortar. Ahí está, 30 por 30, acuérdense ya. Los cuatro lados de nuestro cuadrado tiene que tener 30 centímetros. ¿Listo? Muy bien. Entonces, una vez que ya he medido y ya he cortado y formado mi cuadrado, vamos a formar un cono, ¿ok? Manteniendo nuestra puntita en la parte de arriba. Miren, chicos, chicos y chicas, vamos a formar un conito. Miren, ahí está, ahí está. ¿Por qué les pido silicona o pistola de silicona? Para que pueda agarrar bien, para que pueda pegar bien. En este momento yo lo estoy haciendo con cinta, también para que vean que puedo utilizar cinta, ¿ya? Ahí está, miren, he utilizado cinta masking tape. Si por ahí no tienen pegamento o no tienen la pistola de silicona, podemos utilizar también cinta masking tape. Bien pegadito, ¿ya, chicos? Para que no se vaya a abrir. Y luego lo podemos reforzar. Entonces, ahí está, miren, súper fácil, armé mi conito. Nos va a sobrar estas puntas de aquí abajo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a poner un poquito más de cinta para que esté bien, pero bien reforzado. Muy bien, ahí está. Listo, ahora sí, ya no se me va a despegar. Entonces, listo, una vez que ya está, ya lo reforzamos, vamos a cortar las puntitas. Vamos a darle forma a nuestro conito, ¿ok? Este conito es un poco más pequeño, pero ustedes ya tienen las medidas. Ahí está. Miren, ya recortamos y ya le dimos forma a nuestro cono. De esta manera tiene que terminar. Yo tengo aquí ya uno un poquito más grande. Ahí está. Y le vamos a poner una base. Esta base también es de cartulina. Vamos a colocar la base y aquí sí les voy a pedir que utilicemos pistola de silicona. ¿Por qué? Para que se pueda pegar bien. Miren, yo lo estoy moviendo y no se ha despegado. ¿Qué es lo primero que voy a hacer? Le voy a poner bastante silicona alrededor de la parte de abajo del conito. Bastante, bastante. Y automáticamente lo pego en mi cartulina, como está aquí. Y una vez que ya la he pegado, vamos a presionar un poco para que quede bien. Y de esta manera volvemos a reforzar toda la parte de abajo de mi conito, como ha quedado aquí. Una vez que terminamos, vamos a darle forma de otro cuadradito, un poquito más pequeño, ¿ya? Pero ya está pegado, para que pueda tener la base y pueda así pararse o podemos colocarlo en el suelo. Muy bien. Ahí está. Miren, ahí yo sigo levantando
y está bien pegado. Esto sí, no lo podemos pegar ni con cinta ni con goma, chicos. Tiene que ser con silicona, ¿ok? Listo. Ahí está. Miren, terminamos. Acá está nuestra base y nuestro conito. Ahí está muy bien pegadito. Y una vez que ya está listo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a pintarlo del color que ustedes gusten. Para eso también tenemos nuestras témperas, ¿ok? Entonces, una vez que ya está bien pegadito, empezamos a pintar todo nuestro conito con nuestras témperas y listo. De esta manera tenemos ya nuestros conitos para nuestras clases de atletismo, chicos. Así que ya saben, a preparar todos sus conitos en su casa, que es un material deportivo muy bonito, muy fácil y nos va a servir. No olviden que estos conitos vamos a utilizarlos la próxima clase para la clase de atletismo, chicos. Así que los esperamos y hacer todo su conito para su material deportivo. Gracias.